para ir hacia arriba. No. No vas como peatón, porque vas en dirección a la calle Real. Y si vas en auto, tú bajas hacia el parque, hacia Breogán, para salir a la autopista, a la autovía. Uh-huh. Siempre ¿cierto? Que no se cambien las direcciones. Ah. Ya está. Bueno, eso, ay, claro. Eso tienes... Que, que hay algunas que se están cambiando, ¿no? Eso tenéis contenta a mucha gente de San Diego. Hemos visto pero algunos bueno, cambios porque... últimamente. Pero sigamos con los proyectos que tenemos así medianamente. Bien, vamos a ver. Estábamos en el Parque Reina Sofía. Nos quedaría el centro de interpretación, donde estaba previsto que fuese en el Baluarte de San Juan, con un proyecto horroroso que quedaba... no sé si conocéis el Baluarte de San Juan, que tiene unos jardines preciosos. Sí. Aquello asfaltaba prácticamente los jardines y los dejaba, vamos, era, pues era una losa de hormigón, todos los jardines, se cargaba literalmente los jardines. Con lo cual, bueno, consideramos que, en primer lugar, el centro de interpretación debe estar en un sitio de fácil acceso, concurrido, donde se pueda aparcar. Explícanos, donde... un centro de interpretación de la Ilustración, sí. O sea, sería un centro sí. Donde se le explicara a quien fuera allí, pues lo que era Ferrol, claro. Los orígenes de Ferrol, o sea... Centro de interpretación sería, por verlo en cualquier otra ciudad, sería el lugar donde confluyen todos los visitantes para tener una primera información de la ciudad, saber qué es lo que van a ver. Barrios, zonas, monumentos y luego, lógicamente, información del resto de la ciudad, ¿no? Sí. Pero vamos, sería ese punto de acceso de todo turista, entonces debe de estar en un sitio es una primera bien comunicado, impresión. Claro, sí. Bien comunicado, que haya fácil aparcamiento, etcétera. Este no era el sitio, el Baluarte de San Juan, porque no hay fácil aparcamiento, no es una sitio? Calle de gran paso. Sí. Pues estamos barajando, con lo cual esto lo hemos paralizado por dos motivos. Una, porque consideramos que puede haber un sitio mejor sí. Para ese centro de interpretación que va a confluir toda la entrada de turistas. Y dos, porque el proyecto era sí, o sea, vamos, a nuestro gusto deshacía aquellos jardines y creo que son unos jardines que merecen la pena y que hay que poner en valor. Entonces, en la cuesta de Mella consideramos que puede ser un buen sitio. En los bajos de la cuesta de Mella. ¿Dónde era la Anduriña? Eso que se está hundiendo. Eso que se está hundiendo y que entonces, hay que arreglarlo. Está prevista hacer una actuación mayor para restaurar toda aquella zona y ponerla en valor. Y ahí sería, consideramos, un sitio idóneo para hacer el centro de interpretación, porque conecta pues, con la salida de la autopista a través del puerto. Hay zona de aparcamiento. Y ya estás en la ciudad. Ya estás dentro de la ciudad, ya estás en claro. Un sitio donde puedes tomar vistas desde del propio lo que es el arsenal, el astillero. O sea, ya no es que te lo estén contando, es que subes a la planta de arriba y estás viendo prácticamente todo. Entonces, podría ser. Tienes Herrera encima, puedes acceder a Herrera claro. Y esa bóveda que se está hundiendo completamente, se arreglarían los jardines. Efectivamente. Y todo esto, ¿no? Pues es un poco la idea, ¿no? Y tienes un parking al lado, más zona de aparcamiento posible. Sí. Bueno, pues yo creo que es un sitio mucho más idóneo, con lo cual lo hemos dejado un poco ahí para el final y hacerlo junto con toda esta actuación, ¿no? Bien. Después tenemos una importante que yo creo que va a ser un poco el máximo exponente del plan urban, que debería de ser la obra del cantón, ¿no? El coger el cantón y ponerlo como tiene que estar. Tenemos un cantón que está muy mal y desde luego nos gustaría poner un cantón como nos lo han dejado nuestros ancestros, un ahí, cantón histórico. Ahí sí que se puede ir frenando un poco. Pero ahí respiramos profundamente y decimos, ¿qué pasa con el colector? Ahí está, tú lo has dicho. ¿Qué pasa, señores míos, que hay que volver a meter el colector? Probablemente sea la última obra porque estamos esperando a ver qué sucede con el colector, que en un principio pasaba por todo el paseo central del cantón y, por tanto, está buscando a ver si hay alguna otra alternativa y si es que tiene que pasar por ahí, buscar la forma de que nos encajemos las dos obras en los mismos plazos para no tener que arreglar el cantón, destrozarlo para volver a pasar al colector. ¿Y a qué le llamáis arreglar el cantón? Porque a mí me vais a llamar, a lo mejor, muy optimista, pero yo el cantón que lo veo precioso. Yo paso por esa especie de alameda, bueno, que no es alameda, con esos plataneros filipinos, y es que me encuentro si me en el cielo. Permitís... ¿Cuál sería la obra? A porque ver, yo, ¿sabéis la obra que haría? Y me vais a fusilar. Pero, yo le daría entrada al tráfico, pero ya de entrada. ¿Al cantón? ¿Por donde, hombre, por donde tuvo siempre delante de Beirut? ¿Eh?
que eso para mí, desde que se peatonalizó, se murió, como todo lo que se peatonaliza. Yo recuerdo en mi época, de pollita, que por allí pasaban los coches y estaba animadísimo todo aquello. Y luego de repente nos lo cerraron con la terraza aquella. ¿Y no habéis pensado la posibilidad de darle también, aparte de ser otra vía de salida de la ciudad que a veces las necesita? Yo creo que no. No, ¿ves? Yo ya sabía yo. A ver, yo vais a permitir. La tendencia es justo de lo contrario, ¿no? A evitar el tráfico en plazas y demás. Y esta es el mejor baluarte de Ferrol, es el pulmón de la ciudad, o uno de ellos, ¿no? Entonces, a ver. Yo solo animo a todo el mundo a que mire una fotografía de hace 50 años del Cantón y mire una fotografía de hoy del Cantón. Bueno, pero si eso lo hacemos con Ferrol, Alejandro, efectivamente. Si lo miramos de hace 60 años a ahora, claro, nos ponemos a llorar porque se han tirado casas ideales, claro, porque se han hecho auténticas atrocidades y además no existía el mercado de la Magdalena. Pues la idea es eso, ¿no? O sea, ir recuperando el Cantón como era en sus orígenes y hacer un cantón, bueno, pues digno, que yo creo que hoy no lo es, porque, bueno, pues está mal cuidado, porque está destrozado, porque, bueno, porque aquel parquecito que está allí, pues a lo mejor es que no tiene que estar allí, tiene que estar en otro sitio. A ver, yo creo que el cantón debe de ser, a ver, cómo son los cantones en La Coruña, o sea, es un sitio donde todo el mundo va a pasear, donde todo el mundo está orgulloso, donde está floreado, cuidado, donde está estupendo. Y no podemos decir que tengamos al cantón estupendo en Ferrol. A ver, Pepa, tú has dicho, has comentado que mucha gente no sabe del urban muchas cosas, ¿no? Bueno, la gente está alucinando con el urban de entrada porque te dice, pero ¿cómo con la que está cayendo, sí, que están unas restricciones tremendas, está viendo y tal? Pero vamos, a ver, ¿me vas a contar tú a mí que van a poner en este momento 2.000 millones a disposición de Ferrol? Por un lado, hay escepticismo, por otro lado, ahí casi la gente se echa las manos a la cabeza como diciendo, oye, y habrá que hacer otras cosas antes de utilizar esto, porque en realidad, ¿qué es lo que va a hacer el urban? Pero vamos a ver, pero no hay cuando no tenemos dinero, cuando no se tiene dinero, se está clamando al cielo porque no hay dinero. Ferrol nunca tiene dinero, nada. No, pero ahora que lo tenemos, ahora que tenemos dinero, es que se utilice mal. O sea, se quiere terminar la Plaza de España, porque da igual que sea este gobierno, si fuese otro gobierno también la querría terminar. Independientemente del partido político, todo gobierno quiere terminar de una vez la Plaza de España. Ahora bien, se va a terminar la superficie, pero nunca se contemplará mientras no haya recirculación de coches, de tráfico por el subsuelo. Claro, pero lo que eso la gente no se echa las manos se termina la superficie de una vez pero, por Javier, todas. Pero la gente se echa las manos a la cabeza de pensar que para cambiarle el color de la superficie y para, en vez de las farolas que están así, ponerlas derechas, se van a gastar 700 y pico mil euros, que es lo que ha venido en la prensa. Es bien, cierto eso. Pero es que a mí no me encajan tampoco las partidas. Un proyecto partidas de una señora arquitecto de Santiago, que había presentado un proyecto donde estaba el suelo, más que nada. Se hablamos pintaba, de la plaza. De la plaza, sí, de la parte de arriba. Pintado de rojo y que se iban a poner a enderezar un poco las farolas y poner unas actuaciones de jardincitos. Entonces se hablaba de 700 y pico no, mil no, euros. No. Esto no es así. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay de eso? A ver, aquí hay. La plaza tiene muchos problemas. Bueno, nos vamos del urban, porque la plaza no entraría en el urban, eso ¿verdad? Eso es, no es urban. Pero bueno. Entonces, la plaza tiene una serie de problemas, pero no se van a resolver todos. Antes era un concentrador del tráfico que lo distribuía fantásticamente bien, jamás hubo un atasco en la Plaza de España. Bueno, y eso nos lo hemos cargado, con lo cual el concentrador de tráfico y el repartidor lo hemos matado, literalmente. Bueno, está herido. Se puede recuperar. Bueno, es difícil, ¿eh? No es fácil, pero lo que pasa es que si no hay consenso y si cada uno que viene quiere hacer una cosa, pues así, simplemente es por hacer lo contrario. Si es que yo creo que los gobiernos, no los ciudadanos, porque nosotros no nos dejáis participar, ni en la participación ciudadana, ni en el urban, no nos dejáis participar en nada. A los ciudadanos que queremos implicarnos, que no es que seamos la voz de todo el pueblo, por supuesto, pero que aquellos ciudadanos que quieran participar, que participen. Por lo menos los que están un poco inquietos con todos estos temas. Pero no, viene un gobierno, hace lo que quiere, viene el otro, hace lo que quiere. Hombre, yo considero que el gobierno tiene que ser coherente, tiene que tener una armonía y un consenso con los ciudadanos, un poco, digamos. Algo. Hombre, desde luego que sí, y se hace, y se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta, no se hace. Yo creo que muchas veces los ciudadanos también pensamos que somos como individuos,
como individuos que estamos en posesión de la verdad. No. Y entonces yo creo que eso está muy mal, y otro cree que está muy bien, y otro cree que está regular. Eso yo no. Y no todo el mundo piensa de la misma manera. Yo no estoy de acuerdo. No todos los ciudadanos, hay ciudadanos que, claro, que sencillamente porque son, porque un grupo político no es el suyo, pues ya todo lo que hace ese grupo político, pues ya está mal todo, sí, independientemente de lo que haga, porque parece que todo está mal. Sí, no, eso no tiene ningún sentido. Creo que no, porque bastante papeleta tiene esta gente. No quisiera yo estar en sus problemas con los funcionarios y con todo. O sea, lo que pasa es que no se ve todo eso. Se ven los baches, que nosotros, claro, pensamos que se podían arreglar con una simple masa temporalmente, que no lleva 70.000 euros, puede a lo mejor 10.000 euros, 5.000, 3.000 euros, o 2.000 o 1.000, no sé. Pero algo se puede hacer, tapar algo, mientras no se haga la casa. Ahora, ¿qué ocurre? Claro que se puede solucionar la Plaza de España, algo. Puede haber un tráfico que baje de la Avenida del Rey que sea superficial, y puede venir un tráfico que sea de la Avenida de Vigo y que sea subterráneo. Claro que se pueden hacer muchas cosas, porque el que baja por la Avenida del Rey solamente hay que meter un metro más de la parte de arriba, donde está el stop, y va superficial, y es el que va, gira hacia la cartera de Castilla. Claro. Y el que viene de la Avenida de Vigo accede a la cartera de Castilla por el subterráneo. Sencillamente no se encuentran los dos en el subterráneo. Quedaría un túnel más amplio porque sería de un solo carril. Sencillamente, se pueden hacer muchas mejoras. Simplemente hay que querer, nada más. Pero si no se quieren ni hacer mejoras con respecto a los baches, ¿cómo vamos a pedir cosas tan grandes? ¿Cómo se puede hacer con 70.000 euros un tema del parque arqueológico del baluarte de Cánido? Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Limpiar felgos con 70.000 euros? Esto no llega a nada, no se puede hacer nada. A ver, el parque arqueológico de Cánido es una actuación muy pequeña. Sabéis cómo es. Pero permíteme, Alejandro, ahí es donde yo digo que debemos participar. ¿Por qué? La zona del parque de Cánido, ese tramo de calle se inunda cuando llueve. No hay ni una miserable alcantarilla superficial para pluviales. No hay una simple acera y toda la gente va andando por la calzada. Ni siquiera tiene pintado, no hay ni pasos de peatones, no hay ni bandas sonoras. Y eso que se ganó con el otro gobierno en la participación ciudadana a poner bandas sonoras por 1.300 euros. Ni eso se hace. ¿Qué importa que vayamos ni a consejos asesores ni a participación ciudadana si resultados no se ven? La cuestión es que resultados no existen. ¿Qué importan las noticias? Los resultados es lo que importa. O sea, tú lo que ves es que el ciudadano en este momento se le ningunea. El ciudadano. En tu experiencia. El ciudadano. Alejandro dice que no. Desde que ha comenzado el Plan Urban, sí, ha habido 4 reuniones del Plan Urban, pero son para informar. ¿Quién no está en esas reuniones? Pues está el gobierno. A ver, pero ¿quiénes son? Pues mira, ¿quiénes son los concejales? Porque el 30 de septiembre del 2009 convocó el Consejo Asesor del Plan Urban y se analizó la participación ciudadana, el proyecto de mecanismo de participación ciudadana, se estudió el reglamento, se hicieron propuestas al mismo y el señor Veloso informó que habría un consejo de carácter consultivo y mesas de trabajo sectoriales. Sí. Punto. 9 meses después, 9 meses después, 8 de julio, se realiza una supuesta reunión del Consejo Asesor, julio del 2010. Y claro, yo digo supuesta porque en realidad solamente fue una exposición de proyectos de obras a realizar, no participación. Bien. En ruegos y preguntas, bueno, pues se pide un sistema de poder participar a los ciudadanos. Bien. ¿Y qué os dicen? Se le pide al señor Veloso. Y él responde. Bueno, pero Veloso ya no está. Vamos a hablar bueno, de pero ahora. Era lo que pasaba. Sí, sí, antes. bueno, pero ahora entonces, ¿ahora qué ocurre ahora? ¿Qué ocurre ahora con todo? Pues es que ahora no existe esa participación del Consejo. El último fue el 22 del 3 del 2011 y se presenta pues la orden del día, presentación Máximo Ramos, Alonso López, Estrella, Alonso López, Real, Baluarte de Cánido, Miramar, en fin. Pero que no se deja a los ciudadanos decir ni opinar. Claro, antes se decía, si en las calles hay casas, en las casas hay vecinos, los ciudadanos son los principales. Además, os lo dice aquí el Urban al final. O sea, está todo escrito en el Urban. Está previsto y puesto en marcha de participación ciudadana que permita la máxima implicación de la ciudadanía potencial beneficiaria en el diseño final de las acciones comprendidas en el programa Urban. O sea que todos estos proyectos de los que estamos hablando deberían de tener un respaldo de una especie de comisiones, de las asociaciones un consenso y tal. Y tú dices que no lo hay. No, no lo hay. Tanto asociaciones...